Thank you.
este caso estamos a menos de 30, 20 cuadras del centro de Neuquén, 5 o 10 minutos, fíjense, un mega ultra ministerio y un barrio entero, muchos barrios condenados a la informalidad, ¿no? Recuerden, no hay gas a menos de 100 metros de un ministerio, no hay gas natural, la provincia de Vaca Muerta. Después hablemos de las Hilux y las alegrías que trae la ruta al petróleo, los informes pagados en los periódicos locales, ¿no? El fracking, ¿qué pasó con pandemia? Bueno, yo la verdad que me enervo un montón, pero yo les agradezco un montón. No sé si nos quedó algo fuera que por ahí no les pregunté. De, no sé, del 20, ¿quieren hablar un poquito de la marcha, contarnos? Pues si no, voy a terminar la nota, me sulfuro y la termino. Precisamente lo que traemos es cómo, ¿no? Yo insisto, ante la ausencia del Estado, cómo esta red, que tiene muchísimos años, ¿no?, en el barrio, se ha fortalecido y ha apostado, ¿no?, al trabajo colectivo. Más allá de las diferencias, el trabajo colectivo, porque entendemos que esa es la salida para poder contribuir a una mejor calidad de vida de nuestras infancias, de nuestras adolescencias, ¿no? Y sí, tenemos un montón de actividades planeadas en el marco del 20 del 11. Dale, ¿querés contar alguna? El programa sale antes. Todo desde la virtualidad, ¿no? O sea, cada escuela se está organizando, aprovechando la Semana de las Artes, que va a ser esta semana que se inicia. La red es un espacio... Es un espacio donde uno decide trabajar en esta forma, ¿no? Es una opción. Imposición. Claro. Yo elijo trabajar en forma colectiva con otros y con otras. No es una imposición, o sea, no hay una bajada de conducciones de la escuela que tengan que decir, Rosita tiene que ir a la reunión de la red. No. Porque eso no funciona, a la larga se cae. Entonces los que elegimos trabajar en red, sostenemos, aunque seamos dos cuando nos encontramos a veces, pero porque es un espacio de reflexión, es opción, para volver a la acción y volver a reflexionar. De lo que es la consigna de la marcha, un vivir digno. Queremos el buen vivir. Queremos el buen vivir y vamos trabajando en torno a esto, pero acá en el barrio. Acá, ¿no?, en la zona hay gente que del otro lado de la Bran que todavía no tiene gas natural. Por eso, ¿viste? Estamos en pleno centro. ¿Cómo? ¿Cuánto estamos? A nada. Sí, 5 minutos. En realidad, mira, estamos, si vos lo ves así recto, estamos a una cuadra y media del camp que tiene todos los servicios. Había una de las cientos de familias que hay acá, que con el tema de la lluvia había visto su casa toda inundada, estaban pasando con mucho frío, qué sé yo, y intervenimos con la red desde Aten con las estufas solidarias. Ajá. Para instalar la estufa tuvimos que hacer todo un trabajo para poder consolidar un panel de la casilla, ¿viste? Fortalecer un panel de la casilla para poder instalar una estufa económica. O sea, imagínate, estás a 2 cuadras del CAN, 1 cuadra y media de la Colón, que tienen todos los servicios. Oye, ahí, bueno, dile más que no pasa. Ponerlo en la puerta de las casas, ¿no? Con esto de reclamamos el buen vivir. Que sea la voz de los chicos. Por eso es muy importante, como siempre nos ha convocado la marcha, los adultos solo acompañamos. Acá los protagonistas son los pibes y los adolescentes. Entonces, una de las propuestas es armar algo desde lo plástico, los papás van a firmar y los van a poner en las puertas de su casa. Y después la idea que iba a decir la puerta del ministerio, y dije, no, se repinchó. No, bueno, va a ser la puerta de las casas. No, porque la limitación es, cuidarnos, todavía no salimos de la pandemia. Digamos, el otro día, Salud a nivel nacional dijo que Neuquén tiene el 94% de las camas ocupadas en el sistema público, en el sistema de salud, así que cuidarnos hasta que llegue la vacuna y... Bueno, la idea es esto, ir subiendo otra de las escuelas va a hacer un Zoom el 20 de noviembre, por ejemplo, en 2 turnos, con un primer ciclo y un segundo ciclo. También se ha invitado a gente del foro para charlar un poco de la ley 2302. Y así, a partir de la creatividad, que es múltiple, entonces salimos, lo particular de esta marcha que empezó en Neuquén Capital y ahora se ha multiplicado en todo el interior, incluso en los barrios. Nosotros hace varios años que, aparte de la marcha grande, hacemos la marcha por el barrio. Y si recién tomaste alguna foto ahí cerquita de la vecinal, hace unos años terminamos nuestra marcha acá siempre en el Centro de Salud y en la explanada de la Escuela 150, e hicimos un mural colectivo con la coordinación de unas profes de plástica y donde los chicos iban y iban poniendo su pintura ahí. Lili, muchas gracias. No, gracias a vos. Dale. Bueno, Rosita, muchas gracias. Ya vamos a seguir en la marcha. Gracias, Pablo. Nos queda todavía mucha pandemia para seguir contando qué pasa en los barrios de Neuquén Capital. Nosotros nos despedimos. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago. Hasta entonces.